Buenas tardes. Nuestro agradecimiento por tenerles aquí en esta tarde que apetece casi darse un paseo y el estar aquí en esta reflexión que vamos a hacer conjuntamente. José Luis Pardo, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Premio Nacional de Ensayo, como tienen ustedes en el programa, es un filósofo, un pensador que tiene todas las características propias de una persona que reflexiona constantemente sobre nuestro presente, nuestro pasado. No les voy a leer, lo tienen ustedes en el programa, las obras que aquí se mencionan, pero sí quisiera hacer alusión a la última que se ha publicado, Estudios del Malestar, porque creo que merece la pena leerla todos casi como obligación para poder entender lo que está pasando en ciertos sectores de la juventud, en ciertos sectores del país, y además para un poco ver hacia dónde vamos. Yo creo que agradezco mucho a José Luis que haya querido participar en este ciclo, porque es una de las personas, como digo, dentro de nuestro ámbito más respetadas y que más cosas tiene que decir. Así que muchísimas gracias y vamos a hablar de la invención, de la construcción del individuo. Hemos preparado una relación de temas, pero no hemos organizado unas exposiciones sistemáticas. Pensamos que esto es una reflexión en alta voz, con lo cual habrá improvisación en algunos momentos y que la vamos a abrir una vez que hayan salido los temas principales alrededor de este tema al público para que sea una reflexión conjunta en este último día del ciclo. En realidad, hablar del individuo hoy es el precipitado final de todo lo que han sido estas cuatro conferencias anteriores, y porque este final del siglo XVII que vimos el otro día con la exposición de don Javier Gil Puyol sobre Hobbes y Locke, y el precipitado final es esta construcción de la individualidad. Si te parece, José Luis, empezamos un poco por insistir en la singularidad que tiene esta construcción del individuo. No es propio de Occidente, es propio de la cultura occidental, por eso este ciclo se ha llamado Historia de la Cultura Occidental, porque, como saben ustedes bien, hay la mayoría. Digamos que lo espontáneo es el grupo, que somos, como decía un viejo maestro, Ramiro Rico, somos socios antes que individuos. Primero es la sociedad y luego la soledad. Lo espontáneo es la tribu, lo espontáneo es la pertenencia, y la construcción del individuo es bastante dificultosa. Son las sociedades solistas, si recuerdan, muchos de ustedes que recordarán a Dimon, al gran antropólogo, que tiene unos libros preciosos sobre la India y siempre contrastaba el modelo hindú como ejemplo de lo que es una sociedad holista. Todas las sociedades son en principio holistas, que no hay que confundir, es decir, donde prima la jerarquía y el principio de subordinación, hay un orden, lo cual no hay que confundir, ya saldrá quizá en la conversación, con totalitarismo, que es distinto, el totalitarismo, ese todo, y lo que ocurre ya en nuestro siglo XX tiene que ver más con nuestra sociedad de individuos que con las sociedades típicamente de forma natural que llamamos holistas. Y frente a estas sociedades donde, insisto, la jerarquía es lo fundamental, el estar cada uno en su sitio, aquello que decía, me parece que Hegel,
que un paria en la India era toda su vida paria, igual que un elefante era un elefante, y de alguna manera no hay conciencia de que eso pueda ser de otra manera. Bueno, a diferencia de esto, nuestra sociedad occidental ha construido algo muy diferente, que es la sociedad de individuos, que es la construcción de un individuo como ente moral. Porque, claro, en todas las sociedades, en estas holistas, que llamamos generales, holistas, ahí está el individuo empírico. Pero ese individuo, si, digamos, tiene una forma de autorrealización, por decirlo de alguna manera, que no está escrita en las normas del grupo, entonces sale del grupo. Es decir, tiene que salir de ese mundo, ¿no? Es, diríamos, un marginado. Mientras que la característica de nuestras sociedades occidentales es que el individuo se puede autorrealizar con sus propios intereses y sus propias vivencias dentro del grupo. Es una autonomía moral que se ha conquistado con mucho esfuerzo. El individuo es producto de esta sociedad moderna que hemos visto estos días, pero que tiene una larga data, tiene unos antecedentes que iremos sacando un poco en la conversación. ¿Algo pues, si te parece, bueno, yo, José Luis? Antes que nada, quiero agradecer a Carmen su amabilísima presentación, a la Fundación la invitación y a ustedes, naturalmente, pues la gentileza de estar escuchándome ahora. Yo creo que sí, que lo que primero tenemos que asumir en este asunto, que es una cosa un poco difícil de aceptar a primera vista, es que en realidad el individuo, tal y como lo entendemos en las sociedades modernas, es una anomalía histórica y geográfica o geopolítica, por lo menos, ¿no? Es decir, que aunque nosotros naturalmente tenemos que pensar que siempre ha tenido que haber, aunque sea como anomalía, individuos, pues el caso es que lo normal ha sido siempre la subordinación del individuo al grupo, porque el grupo es el que, a través de vínculos que son afectivos por una parte, pero también jurídicos, vínculos de lealtad, etcétera, otorga al individuo su identidad, ¿no? Y se la otorga, como muy bien decía Carmen, pues digamos en un determinado lugar jerárquico, dentro del grupo. Entonces, digamos, uno puede concebir en este esquema muy fácilmente que unos grupos se subordinen a otros, que incluso un grupo pueda desaparecer por razones naturales o por razones sociales, que un miembro de un grupo pueda, por así decirlo, pasarse al enemigo, porque naturalmente la identidad en las sociedades tradicionales está definida siempre de manera antagonista frente al grupo antagonista o rival o competidor. Por eso el grupo exige la preservación de la cohesión y de la jerarquía. Pero lo que no puede casi ni siquiera concebirse es que alguien afirme, digamos, su dignidad individual no para, frente al grupo, digamos, no para pasarse a otro grupo, sino sencillamente para exigir, ¿no?, o reclamar la libertad del individuo. Digamos que las sociedades tradicionales, claro, como muy bien decía Carmen también, pues nosotros diríamos, pero siempre ha tenido que haber individuos empíricamente, es decir, este sentimiento que todos tenemos de que no somos intercambiables por cualquier otro, ha tenido que existir siempre y seguramente ha existido, pero como digo, las sociedades tradicionales tenían muy pocos instrumentos para gestionar esta anomalía, como no fueran pues eso, algún tipo de exclusión o de marginación o de asignación de funciones más o menos subalternas. Y en general, digamos, mientras que estaban bien preparadas para responder a peligros externos, tanto de catástrofes naturales como hambrunas, epidemias, etcétera,
o problemas sociales como guerras, etcétera, tenían muy pocos recursos para gestionar, digamos, esta dificultad, esta excepción que es la anomalía, porque de alguna manera el individuo pone en peligro el fundamento mismo de la cohesión del grupo. Y es una amenaza, es un veneno contra el cual el grupo no tiene antídoto. Es una cosa muy curiosa porque por una parte uno dice, bueno, como decía el poeta, un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Y es verdad, un individuo es prácticamente nada. Pero esa casi nada amenaza, digamos, la propia cohesión del grupo, la propia coherencia del grupo, la propia jerarquía del grupo. Y podemos ilustrarlo esto con algunas imágenes, ¿no? A mí se me ocurre, no quiero tampoco abusar, pero se me ocurre aquellas imágenes que los más maduros de entre nosotros recordarán, que dieron la vuelta al mundo, ¿no? Cuando en la larguísima guerra civil de Somalia de la década de los 90, yo creo que duró toda la década, si no más, se enviaron, digamos, a Somalia para paliar los efectos de la guerra o intentarlo al menos unas tropas de ayuda humanitaria, y hay un momento, una escena que se vio por televisión en todas partes, en la cual hay un grupo de gente por la calle y de pronto del grupo se destaca una mujer somalí que sube a uno de los vehículos todoterreno en los que circulan soldados extranjeros. Pues seguramente para pedir comida o refugio o alimento para sus hijos, en fin, vaya usted a saber. Y en el momento en el que vuelve a bajar del coche y pone el pie en el suelo, sus hermanos la lapidan, ¿no? Bueno, ¿y qué crimen había cometido esta desdichada? Pues sencillamente individualizarse, ¿no? Sencillamente ponerse aparte del grupo y ponerse aparte, no de parte de otro grupo rival, sino de parte de esa otra amenaza que es lo que no tiene la forma del grupo, ¿no? Y ante eso, digamos, el grupo responde con una enorme crueldad, o sea, con la guerra de todos contra uno o contra ese que ha osado, digamos, convertirse en uno, ¿no? Bueno, incluso actualmente en nuestras sociedades lo vivimos a veces muy directamente, el pensamiento de grupo, cómo puede sobre la individualidad de cada cual. La mayoría, yo creo que un gran número de los que están aquí, porque se ha sido... ha pasado de unos a otros, de boca en boca, habrán visto la gran novela de Patria, de Aramburu, ¿no? Entonces, en un pueblo pequeño que muchos podemos identificar o que, pues, como el grupo ejercía una coacción que impedía que cualquier ciudadano, incluso con sentimientos de reprobación a lo que estuviera pasando, pues simplemente se quedaba en silencio y se han jugado la vida y la han perdido mucha gente que efectivamente ha tenido la valentía y la libertad de pensar y de obrar que es propia de nuestra cultura y que, como digo, como decíamos antes, ha costado muchísimo y por eso hay que preservarla muy cuidadosamente, porque la tendencia es siempre refugiarse en el grupo. La tendencia es la mayoría que nos coacciona y esa tensión es muy difícil de gestionar, como decías tú antes, me gusta esa palabra. Es difícil, aunque digamos que nuestras sociedades son... sociedades de individuos, pero muchas veces se menciona el individualismo como un defecto, casi como una... Claro, hay algún tipo de individualismo que puede ser reprobable, pero claro, también otra imagen muy conocida por todos, pues es aquel momento después de la recepción del premio Nobel en 1957 por parte de Albert Camus, cuando en un coloquio que se hace en la Casa del Estudiante de Estocolmo, pues un joven
argelino le recrimina, le acusa al Kami de haber guardado silencio sobre la guerra de Argelia, que está en ese momento teniendo lugar, y le pide, digamos, que se comprometa con el Frente de Liberación Nacional de Argelia, ¿no? Y entonces Kami da una respuesta que más o menos consiste en decir lo siguiente. Dice, bueno, mire usted, yo, mi madre vive en Argel, mi madre toma todos los días tranvías para moverse por Argel. Si la justicia del Frente de Liberación Nacional de Argelia consiste en poner bombas en esos tranvías, pues verá usted, yo entre la justicia y mi madre prefiero a mi madre. Claro, dicho así, parece efectivamente una salida individualista, como que no tiene en cuenta los problemas, las dificultades sociales. Pero en el fondo es, yo creo, a mí lo que me sale del alma es decir, es lo que habría dicho toda persona de bien, ¿no? Es decir, lo que hace ese tipo de advertencia de Camus es justamente poner un poco de arena en ese mecanismo que el grupo ha ideado para, enarbolando los valores de la justicia, etcétera, pues conducirnos por una autopista derecho al crimen, ¿no? Entonces, lo que introduce es un poquito de arena, la arena de ese individuo que va en el tranvía y que va a saltar por los aires y estalla la bomba, ¿no? Y seguramente no solamente era la madre de Camila que viajaba en esos tranvías, sino también la madre del muchacho que le preguntaba. Entonces, digamos, en ese sentido, muchas veces se ha recriminado a Camila esa posición y, por lo tanto, pues eso nos recuerda que muchas veces nuestra propia sociedad tiene bastante poco en cuenta la individualidad, ¿no? Por no hablar de casos como los de la Unión Soviética, en donde, bueno, pues al principio, después de la Revolución, se eliminó la costumbre de llamar señor como una cosa de respeto, porque eso se consideraba casi un tratamiento feudal. Y entonces se llamaba camarada y de pronto camarada se convirtió en la palabra de respeto para referirse a los grandes héroes de la Revolución o a las, digamos, prebostes del partido. Pero claro, camarada no se les podía llamar a los presos políticos, ni los presos políticos podían llamar camaradas a sus carceleros. Entonces, ¿cómo se llamaba a los presos políticos? Ciudadanos. Es decir, los ciudadanos, los auténticos individuos eran los que estaban en la cárcel. O las experiencias en Estados Unidos de hace años que se hacían con el ejemplo de las cabinas que tenían que tocar unos botones y simulaban descargas eléctricas y el poder de la autoridad, ¿no? Una autoridad que no, a la que no estaban obligados, no arriesgaban nada los que tenían que tocar el botón. Pero, sin embargo, tocaban el botón hasta casi la electrificación del que hacía de víctima, ¿no? Esas son experiencias muy conocidas. Y hablando de este, del individualismo, la noción que se tiene, bueno, yo tengo que decir que una cosa que me pone enferma es cada vez que oigo que los españoles tienen un feroz individualismo. Más bien es lo contrario, diría yo. Vamos, si no lo contrario, hay que matizarlo mucho. Procedemos de, felizmente estamos en la sociedad occidental, por supuesto, pero procedemos de una sociedad muy organicista, como decía don José María Jover, algunos le recordarán bien, el gran historiador, al estudiar nuestro siglo XVII, y nuestro siglo XIX, que hacía unas comparaciones, decía que los españoles se habían singularizado un poco por lo que él llamaba el irrespeto a la ley, el irrespeto a la ley impersonal, es decir, producto de que están acostumbrados al grupo, el clan, el linaje, una sociedad estamental que dura mucho, con un fundamento religioso muy fuerte que creaba una sociedad muy organicista que tenía sus ventajas respecto a cierta solidaridad que podía no existir, por ejemplo, en las sociedades calvinistas de ese modo, pero que no hacía al individuo responsable de las cosas que hacía. Entonces se une precisamente
nada de individualismo en el sentido que estamos tratando del ente moral y de autonomía moral y de libertad de pensar, sino todo lo contrario, absolutamente más bien clientelista, más bien perteneciente al grupo de procedencia. Entonces, es curioso porque he estado revisando diccionarios de español. Eso, aquí que tenemos, además, tenemos a Ignacio Bosque, que es nuestro máximo lingüística, es opinión general. Una de las cosas que habrá que revisar en nuestro diccionario es la noción de individuo. No figura ninguna acepción de un sujeto con derechos subjetivos, con derechos de ese tipo, que sí figura en diccionarios franceses y en diccionarios ingleses. Es decir, aquí todas las acepciones que tenemos en nuestros diccionarios, no sé el que está ahora en las tabletas, pero el que tenía el último que hicimos, todas las acepciones son negativas, son ese individuo, ¿no? No digamos si se dice esa individua, que ya es todavía muchísimo más peyorativo, ¿no? Pero Zambrano decía que era un insulto individuo, sí. Que había que decir persona, individuo. Sí, cuando es algo diferente, ¿no? Entonces, eso da indicio también de que en nuestra sociedad lo del individualismo se ve como egoísmo. Cuando precisamente lo que estaba uniéndolo a algo que hablamos por encima el otro día José Luis y yo, que en algún momento nos, si sale nos gustaría tocar, que era los tratados de Simmel, que aunque son muy del siglo anterior, pero siguen siendo válidos, de cómo la individualidad necesita, el individuo necesita alrededor, lo que decía Simmel, un aura de secreto, es decir, un aura de privacidad, que es algo que ahora está desapareciendo voluntariamente, con comillas, públicamente. Y, sin embargo, las sociedades secretas, las sociedades cerradas, son las que desindividualizan a la persona, ¿no? Entonces, esa paradoja que nos puede parecer, que sin embargo no es así. Sí, porque en general, digamos, una de las peculiaridades de la sociedad moderna occidental es sin duda el haberse construido como sociedad intentando hacer de eso que ha sido siempre una anomalía, una excepción, la ley, la norma, ¿no? O para decirlo mejor, quizá intentar hacer una ley que permita liberar eso que solo podía antes aparecer como excepción, como irregularidad, como algo que había que de alguna manera reducir o eliminar. Y por lo tanto, claro, cuando nosotros decimos individuo, seguramente pensamos en dos cosas. O sea, seguramente la primera de todas es aquello en lo que cada individuo se diferencia de todos los demás. Pero claro, si subrayamos eso, si subrayamos la diferencia, lo que hacemos es subrayar la posibilidad de antagonismo, la posibilidad de... Y no está escrito en ningún sitio que las diferencias sean en sí mismas lo que hacen valiosos a los individuos, ¿no? Y sin embargo, lo que hizo la Ilustración y desde luego la sociedad moderna en general fue ir en sentido contrario, es decir, subrayar lo que todos los individuos tenemos en común, es decir, concebir la individuación, el proceso de individuación, incluso educativo, como un proceso por el cual, en lugar de fijarse en sus particularidades, en lo que tiene cada uno de particular, en su género, en su familia, en su linaje, etcétera, lo que hace es intentar desprenderse de lo particular y elevarse a un plano virtualmente universal. Ese plano donde están las leyes universales de la ciencia, las leyes universales políticas y también la universalidad de las leyes morales, ¿no? Y en ese sentido, claro, la
virtud, digamos, o sea, el nacimiento del individuo, la génesis del individuo, es inseparable de la génesis de la universalidad en ese sentido moderno, aunque evidentemente tanto el individuo como la universalidad tienen precedentes históricos en la historia de las ideas muy notables, ¿no? La libertad y la igualdad de los individuos. Tenía aquí un textito, yo he traído algún texto así para que nos sirva de estímulo, ¿no? Uno de Octavio Paz, muy sencillo, pero muy claro. Nuestra civilización se ha fundado precisamente sobre la noción de crítica, algo que vimos desde el primer día aquí. Nada es sagrado o intocable para el pensamiento, excepto la libertad de pensar. Entonces, esta ha sido un poco la misiva, el emblema de nuestra cultura. Realmente la construcción es el momento moderno que vimos a partir de Descartes en el plano filosófico, a partir de Hobbes y Locke en el plano político e histórico, pero naturalmente los antecedentes, algo mencionaremos un poco por encima. Aquí desde el primer día, si recuerdan ustedes, cuando empezamos a hablar de los griegos, siempre hay que volver a los griegos, la dignidad humana. Los griegos no inventaron el individuo, pero sí el ciudadano y sí la dignidad del hombre. El griego oraba de pie, recuerdan ustedes, aquello que decía Píndaro, de la misma sustancia están hechos los hombres y los dioses, la única diferencia es que nos separa es la inmortalidad, etc. Los griegos aprendían a leer en Homero, no en un libro sagrado. Había un cierto respeto a los dioses, pero no siempre. Es decir, lo que los griegos desde el principio nos legan para siempre es ese sentido de lo que llamamos humanismo, ¿no? Lo que llamamos, lo que Protágoras en la primera sofística dirá, el hombre es la medida de todas las cosas, de lo que es en cuanto es, de lo que no es en cuanto no es, ¿no? Y ahí tenemos pues, el ejemplo de Sócrates, ¿no? Que la influencia de Sócrates y de toda y de las corrientes sofísticas, como luego las corrientes también filosóficas posteriores, ¿no? Me parece que era, no me acuerdo qué, Pachten, me parece, que dio un curso hace años aquí sobre las tres corrientes que habían permanecido en la época moderna, de la época helenística, que eran epicureísmo, estoicismo y escepticismo, porque claro, son las heredadas directamente de los griegos. Es decir, la singularidad que había en los héroes, de todo, héroes que además tienen pasiones, ¿no? Que caen en la ibris, que la ibris, por otro lado, tiene una procedencia claramente individual, porque es verdaderamente la pérdida de control en un momento dado del héroe que cree que puede ser más omnipotente. Bueno, todo eso va el apagón intelectual que vimos con el fin del mundo antiguo y lo que hemos llamado Edad Media, que es muy complejo porque ocurren otras cosas muy importantes durante ese apagón intelectual en el plano empírico, que no hemos tratado aquí, de organización territorial, de nuevas técnicas, de nuevas formas de labranza. Es decir, son periodos que llamamos oscuros, entre otras cosas porque no los conocemos, pero desde luego desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de lo que estamos hablando, de individuación, hay un apagón. Un apagón relativo, porque claro, la irrupción del cristianismo, como digamos, tenemos la corriente en griega clarísima, la civilización greco-romana y la hebreo-cristiana. Y de la hebreo-cristiana, el cristianismo, digamos, irrumpe, bueno, tiene la característica esa que es la única religión con una institucionalización de la Iglesia tan fuerte como la que, tan potente,
como la que ha existido, y ya vimos aquí en otras de las conferencias de Santiago Muñoz Machado cómo eso había atravesado y se habían conservado grandes partes de la herencia griega a través de todo eso, pero a lo que quería insistir es que también hay un punto importantísimo en el cristianismo para esta individuación, que es que por primera vez el hombre se salva solo, el hombre o la mujer, el ser humano se salva solo, no con el grupo, no en eso supera a los hebreos, se hace independiente, además crea ese sobrenatural que ya hablábamos, dependiente de Dios, pero que puede poner en cuestión la sociedad humana. Es decir, que hay ahí un hilo que en determinadas épocas, en determinadas circunstancias históricas, en determinados momentos, se tira de él de una manera muy clara, ¿no? Porque hay una tensión, además, también siempre entre, digamos, la religión y las familias, muy interesante, ¿no? En el caso de las mujeres, a mí una de las cosas que más me impresionó en todo ese periodo y luego ya más adelante, lo vemos, por ejemplo, ejemplificado en Romeo y Julieta, como el cura, el sacerdote, casa a los novios por encima de las familias, ¿no? Que hubiera interés por parte de la Iglesia, porque realmente si las mujeres tenían posibilidad de transmitir patrimonio, que ha sido una de las cosas importantes de parte de casi toda Europa, ¿no? El que las mujeres podían transmitir patrimonio, cosa que no ocurre en otras sociedades, que tuvieran interés porque podían testar a favor de la Iglesia, es otra cuestión. Lo que importa es que podían testar y que podían, y aquí hay un momento en el siglo XVII, eso está muy bien estudiado en Inglaterra, el momento en que la familia, primero los varones y luego ya más tarde las muchachas, se van sublevando o van intentando aminorar los casamientos forzados en función de este desarrollo de la individuación, ¿no? Que es muy, muy interesante, muy importante. Bueno, dos apuntes sobre los griegos que no quiero dejar pasar, porque además me acuerdo con mucha cariño de la primera intervención de Carmen en este ciclo, con la pasión del que tiene por el conocimiento no solamente un interés puramente epistemológico, ¿no? Seguramente la forma en la que nació la filosofía es el diálogo, ¿no? Y claro, el diálogo, tal y como lo conocemos platónicamente, en el fondo procede, sin duda alguna, del teatro. De hecho, no había diálogo en forma literaria hasta que Platón escribió sus primeros diálogos, pero claro, ¿de dónde venía eso? Pues tenemos que decir del teatro, de eso que pasó en la tragedia griega o en el teatro griego, de que de pronto, digamos, del coro empezaron a salir unos personajes que se individuaban, que se destacaban del coro, ¿no? Y lo que siempre pasa en los diálogos platónicos, que yo creo que todos, por lo menos, nos estamos acostumbrados, aunque no sea más que a la música, ¿no? Es que de vez en cuando alguien le quiere decir a Sócrates, hombre, pero tú sabes, todo el mundo piensa, la mayoría de los hombres, etcétera, siempre Sócrates dice, no, a mí no me importa lo que piensen la mayoría de los hombres, lo que piense todo el mundo, quiero saber lo que piensas tú, que eres el que me estás escuchando, ¿no? Me interesa que seas tú el que me diga sí cuando yo te haga una pregunta o no, y no puedes hablar conmigo si destruyes las bases de la conversación y hablas en contra de lo que piensas, ¿no? Y claro, en el fondo, aquella inscripción que dicen que había en la Academia Platónica, nadie entra aquí sin saber matemáticas, que a mí siempre me ha dado mucha rabia porque no se me dan nada bien, claro, tenía un poco esa función, de decir, el que entre aquí, el que entre en este espacio, que es un espacio de lo que llamaban entonces los griegos algo que nosotros traduciríamos como ocio, que es también una manera de ver hasta qué punto estamos lejos de los griegos, lo que llamaban ocio los griegos, es holé,
que es de donde viene nuestra palabra escuela, es justamente ese espacio donde uno se puede dedicar a estudiar, ¿no? Sin embargo, ahora el ocio lo entendemos cuando nos vamos de vacaciones y dejamos de estudiar. Bueno, pues en ese espacio, justamente ahí, no contaba el linaje o no contaba de dónde viniera uno, sino solamente, como en las matemáticas, en el teorema de Pitágoras, no es una verdad que dependa de qué partido político esté gobernando o de cómo estén los equilibrios de poder, sino que desborda todo eso. Y luego, en el marco de la tragedia, la misma lucha entre el grupo y el individuo se percibe en ese tema clásico desde Heráclito, que es el conflicto entre el destino y el carácter, ¿no? Decir hasta qué punto en nuestras acciones, qué dosis hay de algo ya determinado, determinado incluso por los propios dioses, porque las parcas han elegido desde el primer momento cuál es el lote que le va a tocar a cada uno, pero hasta qué punto, digamos, también el carácter individual, es decir, la ley que uno elige para tomar decisiones, porque Aristóteles decía, ¿cuándo sabemos que hay personaje en una obra de teatro? Cuando alguien decide algo, cuando hay elección, cuando hay decisión. Porque uno no solamente hace una elección, sino que elige la norma que va a seguir para elegir, ¿no? Entonces, realmente, cuando leemos los diálogos de Platón, es indudable que a Sócrates, independientemente de la cuestión de si es reflejo fiel o no del personaje histórico, pero al Sócrates de Platón le conocemos como un individuo, le conocemos por su carácter, hasta por su temperamento, sabemos qué humor tiene, ¿no? En el Edipo Rey, recuerdo que esa elección, que puede ser lo que luego se llamaba la libertad de aquiescencia, es decir, lo que te pasa, de alguna forma, cómo reaccionas frente a ello, eso es lo propio del individuo. Entonces, en el Edipo, en el final de la tragedia, ¿no? Hay un momento, Edipo ciego, todo perdido, en fin, derrotado, que pronuncia la frase, todo está bien, que es muy impresionante y que es algo que solamente eso ya te da la medida de una cultura, de una civilización, de una grandeza. Walter Benjamin decía que todo el mundo está de acuerdo en que Edipo Rey es, si no la mejor tragedia griega, pues en fin, Aristóteles ya pensaba que era la mejor, desde luego, de las de Sófocles. Pero Walter Benjamin decía que lo importante de Edipo Rey es que es uno de los pocos héroes trágicos que sobrevive a su tragedia, porque la mayoría mueren sobre el escenario, o, en fin, cuando se descubre, digamos, la trama, acaban muriendo. Pero Edipo sobrevive a su tragedia. Y decía Benjamin, dice, bueno, en el silencio de Edipo, porque ya a partir de un cierto momento ya Edipo no dice nada, la obra continúa, pero él ya no dice nada. En ese silencio lo que se percibe es la recriminación silenciosa, sorda, de Edipo contra los dioses, diciendo, bueno, nosotros los hombres somos malos, porque Edipo, claro, no es una hermanita de la caridad, ha matado a un señor, aunque no supiera que era su padre, en fin, pero vosotros, los dioses, sois peores. No quería que dejásemos el mundo griego sin hablar de, muy por encima, sin mencionar la sofística. Antes la Protágoras, frente a Gorgias y tal, pero en la segunda, claro, la segunda sofística, la sofística, como recuerdan todos, está antes y después de las guerras del Peloponeso. Las guerras del Peloponeso y la tremenda guerra entre Esparta y Atenas, y en fin, que acaba con toda la organización de la polis, en el fondo, ¿no? Empieza la decadencia y ahí están esos maestros del saber que buscan, me parece que alguien decía que su diferencia con Sócrates es que Sócrates busca la verdad, mientras los sofistas buscan lo verosímil y además cobraban dinero por sus clases, lo cual era un escándalo, ¿no? Pero claro, la propia organización de la polis, que efectivamente los ciudadanos eran muy pocos y no entraban las mujeres, no entraban, por supuesto, los extranjeros, no entraba, era lo que podíamos decir hoy una pequeña oligarquía, pero esa igualdad de los ciudadanos conspiraba contra la desigualdad social que,
que hay, y en el momento ese de las guerras, vamos con Pericles, y que ya las guerras del Peloponeso van tan mal para Atenas, es muy interesante esa segunda sofística que se divide entre los que piensan que naturaleza y convención, es decir, que el orden natural y el orden humano son complementarios, como pensaba la primera sofística, pues en la segunda lo que piensan unos es que son totalmente opuestos. Y en esa oposición entre lo que es el orden natural, el orden de los cielos y el orden humano, están los que piensan que el orden humano hace que todos los hombres sean libres e iguales, Alcidamas, Licofrón, en fin, todos aquellos, y entonces tienden a la igualdad y hablan y son bastante, siguen esa línea del individuo, mientras que los que mantienen que es desigualitaria son los defensores Critias, ¿no? Y sobre todo que defiende la fuerza y la desigualdad, ¿no? Entonces siempre triunfa el más fuerte, ¿no? Lo cual es también una constatación empírica, en cierta medida, porque triunfan los más fuertes con cierta frecuencia, ¿no? Bueno, solamente era el apunte ese de... antes has mencionado educación. Hay un tema que te he escuchado alguna vez sobre el papel que ha jugado en nuestra cultura y en este proceso de individuo, hogar, fábrica, escuela. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, yo es una. Es, casi es lo puedo contar como un cuento. Creo que. Digamos, el intento de la sociedad moderna occidental es, entre otras cosas, conseguir un equilibrio entre lo público, lo privado y eso que podríamos llamar lo común o ese sentimiento de comunidad, que seguramente es irrenunciable, porque claro, aquí hemos hablado de la presión del grupo, pero no hay que olvidar que la pertenencia a un grupo es una, seguramente es una necesidad psíquica fundamental, o sea, los niños pequeños están deseando ser aceptados por sus padres hasta cierta edad, es verdad. Y no, a lo mejor ahora ya no, a lo mejor ya nacen rebeldes, ya no tengo mucha experiencia. Pero digamos que ese equilibrio entre lo... Primero, complementando una cosa que antes decía Carmen, lo privado y lo público no pueden separarse lo uno de lo otro. Es decir, no hay nada que sea verdaderamente público sino allí donde también hay algo privado y viceversa. Es decir, un mundo donde todo fuera público no sería verdaderamente un mundo donde hubiera algo público. Un mundo donde todo es público, así, digamos, idealmente sería un Estado totalitario, donde el Estado está en todas partes y penetra todos los rincones de la sociedad, pero en realidad así lo que se convierte el Estado es en el espacio privado del ególatra, como decía Solzhenitsyn, ¿no? Y viceversa, un mundo donde todo fuera privado, pues sería un mundo donde nada sería en rigor privado, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese intento de lograr un equilibrio entre lo común, lo privado y lo público se puede explicar, si ustedes me perdonan la simpleza, con la historia de Pinocho, ¿no? Es decir, Geppetto, que es además un artesano, pues claro, es un padre que pertenece un poco a ese mundo artesanal y tiene un amor enorme por su hijo y también un temor enorme a que el niño se vaya de casa y le pueda pasar algo, ¿no? Pero, ¿qué les pasa a los niños si no se van de casa? Pues que se convierten en marionetas de sus padres, ¿no? O de los jefes de la tribu, ¿no? Si ustedes quieren pensarlo en una familia más extensa, ¿no? Entonces, Geppetto, seguramente uno no es verdaderamente padre hasta que no es capaz de abandonar a sus hijos, en algún sentido, aunque sea muy difícil saber cuándo es el momento y la forma de hacerlo, ¿no? Pero, a la puerta de la casa está allí Juan sin nombre, que le enreda a Pinocho en una serie de promesas y le promete vivir en un paraíso, un poco Disneylandia, pero aquello acaba convirtiéndose en que
digamos, los niños que se dejan seducir por Juan sin nombre, pues acaban convertidos en borricos, ¿no? Y se van todos a la fábrica a trabajar como borricos. ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que, digamos, esa transición del espacio común del hogar al espacio, digamos, privado de la fábrica no produzca, digamos, ese fracaso de la individuación? Pues que los niños tienen que ir a la escuela, que es a donde iba Pinocho cuando le interceptó Juan sin nombre y le cambió, digamos, el camino. Porque la escuela es en donde los niños aprenden que esa narración que les han contado en su casa, la historia de su tribu, es una ficción. No quiere decir que sea falsa. Los niños pequeños tienen tendencia a confundir la ficción con la falsedad y los adolescentes, la ficción con la verdad y los adolescentes a tomar la ficción por falsedad. Pero la ficción no es que sea ni verdadera ni falsa, es ficción, sencillamente. Y el adulto es el que realmente sabe distinguir entre la realidad y la ficción y sabe jugar al juego de los Reyes Magos con sus hijos cuando toca, ¿no? Entonces, realmente la escuela es el sitio donde uno, cuando dice yo, como decíamos antes con el caso de las matemáticas en Platón, ya no está diciendo yo que soy hijo de fulanito, que tengo este problema con mi padre o con mi tío, con mi abuela, sino yo que soy uno igual que todos y que vengo aquí a aprender las leyes universales de la matemática o de los sonetos de Góngora o de lo que sea, ¿no? Entonces, digamos, ese reparto entre espacio privado, espacio común y espacio público, cuando se, claro, si se suprime el espacio público, pues está clarísimo lo que pasa, que los niños se confunde, digamos, el hogar con la fábrica y los niños se convierten directamente en bestias de labor, aunque sean bestias de labor de cuello blanco, ¿no? Entonces, en algún sentido, digamos, la existencia del espacio público no solamente no es una amenaza contra la comunidad, sino que es lo que hace que la comunidad pueda existir sin destruirse a sí misma o sin entrar, digamos, en esa lucha antagónica entre comunidades. Muy bonito. Una, ya que mencionas el espacio público, una cosa que es importante es también poner en cuestión esa contraposición que se da mucho en España, incluso en universidad, claro, contraposición individuo-Estado. Individuo y Estado surgen al mismo tiempo. En los intersticios de la sociedad, de una sociedad que está saliendo de la Baja Edad Media, en la lucha entre el imperio y el papado por el poder hegemónico, donde los estados, digamos, se mezclan en esas rendijas, también es el individuo. El poder, cuanto más impersonal, cuanto más lejos esté de él, es más universal. Los grupos pequeños, en que el señor es el que te da el trabajo, la vivienda y la cosecha, te la controla y tal, pues entonces estás mucho más dominado. Entonces, no existe contraposición, vamos a ver, no, es que no exista, existe lo que antes tú contabas muy bien, de la tensión que siempre hay entre el grupo y el individuo. Pero lo que llamamos en Occidente, y lo que hemos visto estos días pasados, el surgimiento del Estado moderno, el surgimiento de la modernidad, unas leyes que tienden, ¿a qué tiende el poder soberano? Como decía Javier Gil Pujol, porque aquí se ha traducido absoluto en sentido absolutista negativo, que no es así, sino que es el poder que no rompe, no elimina los otros poderes, pero está por encima. Entonces, la importancia esa de que surgen al mismo tiempo, se apoyan uno a otro. Las villas de la mayoría de cuando se estudian las regiones europeas prefieren pertenecer al rey que pertenecer al poder señorial, que lo tiene más cerca, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto también un poco estos días en el estudio. Antes, la universalidad de las leyes públicas, etcétera, como la universalidad de las leyes científicas, es una novedad de la misma categoría que la aparición de los individuos. Es decir, cuando hablamos de que las leyes científicas son universales, claro, lo que queremos decir es que se trata de una universalidad
por así decirlo, originaria. O sea, cuando uno dice la suma de los ángulos de un triángulo es igual a dos rectos, no es porque haya visto muchos triángulos y haya comprobado que esto es así en muchos triángulos. Uno no puede esperar que aparezca un día un triángulo, la suma de cuyos ángulos no sea igual a dos rectos. Lo que uno hace es poner la condición bajo la cual algo va a poder ser llamado triángulo. Y en ese sentido es una universidad que es una universalidad que no nace de juntar muchos particulares, ¿no? Y lo mismo pasa en el caso de la política, es decir, lo público no nace de juntar muchas voluntades privadas. Como decía Hobbes, si tú juntas muchas voluntades privadas, lo que te sale es la multitud, es decir, una muchedumbre de intereses enfrentados, particulares, diversos, que no pueden tener una voluntad única ni una dirección unitaria, ¿no? Al contrario, digamos, lo público es originario. Es decir, no sale por adición de particulares. No es que haya primero un pueblo y que después ese pueblo hace la ley. No, es de la propia ley, de la propia decisión de unos individuos de constituirse en pueblo, de donde nace el propio pueblo. Es decir, el pueblo no es una cosa que preceda a la Constitución, sino nace de ella, ¿no? Y en ese sentido, claro, esa idea de la fundación de un Estado, en ese sentido de algo público, en el sentido originario, que no procede de nada particular, evidentemente solo puede ser posible con ese tipo de individuos que el propio Hobbes dibuja, ¿no? Individuos que cuando te acercas a ellos ves que no tienen rostro, que no son ni catalanes, ni bretones, ni padres de familia, ni sacerdotes, ni nada. Es decir, llegarán a ser todo eso cuando firmen el pacto social. Entonces adquirirán todas sus particularidades comunitarias, etcétera, etcétera. Claro, todo el mundo dice, pero eso es una ficción, pero nunca ha habido hombres de esos que no tienen vínculos afectivos o no tienen lazos de lealtad con otros. Naturalmente, Hobbes no piensa que eso haya pasado nunca en la historia. Lo que sucede es que eso, es decir, no que los hombres rompan todos sus vínculos afectivos, familiares, etcétera, no, sino que sean capaces de juzgar independientemente de esos vínculos. Eso es lo que le pedimos a un ciudadano. Eso es lo que le pedimos a un ciudadano todavía hoy cuando le nombramos, por ejemplo, miembro de un tribunal del jurado. No que deje de ser serbo-croata o afroamericano o lo que sea, no, sino que sea capaz de formarse un criterio para juzgar, que no es lo mismo que juzgar con un criterio que ya previamente te ha sido dado desde un púlpito, desde un cuartel general o de donde sea, capaz de formarte un criterio independientemente de que seas varón, mujer, hablante de serbo-croata, afroamericano, de Murcia, etcétera, ¿no? Eso, digamos, ese tipo de individualidad elevada al universal es la que, digamos, nace al mismo tiempo que nace el Estado moderno, que es en realidad la única cosa a la que tenemos derecho en rigor a llamar Estado, porque hay otras formas de organización a las que llamamos metafóricamente Estados, como la polis griega, bueno, pues no se parecen nada al Estado moderno, ¿no? Y, por lo tanto, y aquí sí que tengo una pequeña cita, cuando decimos, bueno, esto del pacto social de Hobbes es una ilusión, es un mito, es una metáfora, sí. Pero lo que hace Hobbes al contar eso es determinar cuál es el mecanismo de funcionamiento de las leyes y cuál es la legitimidad de las leyes en las sociedades modernas, ¿no? Y leo un fragmento de Kant donde Kant decía, quien dicta las leyes tiene que hacerlo como si éstas pudieran haber emanado de la voluntad unida de todo un pueblo y considerar a cada súbdito, en la medida en que quiera ser ciudadano, como si hubiera expresado con su voto individual, su acuerdo con tal voluntad. Pues ahí se halla la piedra de toque de la legitimidad de toda ley pública. Es decir, no es un hecho histórico, sino la condición de posibilidad, el fundamento de derecho del propio Estado, razón, como decía Hobbes. Esa idea de universalidad, tengo aquí, perdón, una pequeña cita de Montaigne, ¿no? Que es también uno de los grandes pivotes de un individuo moral y además lúcido y consciente. Cada hombre, escribió Montaigne, cada hombre encierra la forma entera de la condición humana. Que es tan redondo y tan exacto. Y bueno, por lo que estabas diciendo, está claro que individualidad no tiene nada que ver con identidad, en el sentido nacionalista
que estamos acostumbrados. Sí, es todo. Eso tienes además un ensayito, un artículo muy clarito, ¿no? Sobre es todo eso. Lo contrario, sí. Y hablamos de Descartes un poco, que es el que fija. Sí. Yo en este asunto, digamos, las dos imágenes que me vienen de con respecto a Descartes o Descartes. Yo al principio cuando empecé a dar clases de bachillerato decía Descartes, pero claro, ya me di cuenta que los alumnos no entendían a quién me estaba refiriendo, entonces dije bájate del burro, José Luis, y Descartes. Bueno, hay un momento en el discurso del método, que es un prólogo, una introducción que escribió Descartes para un montón de ensayos que quería reunir, en el cual él presenta su proyecto filosófico con una metáfora, digamos, arquitectónica. Dice, bueno, esto es como si yo me propusiera como individuo particular reformar mi casa. No obligo a nadie a que no se trata de que voy a hacer una operación urbanística por la que voy a cambiar el aspecto de la ciudad. No, yo voy a reformar solamente mi casa. No obligo a nadie a que lo haga así. Pero eso sí, voy a hacerlo siguiendo unas reglas universales, unas reglas que cualquiera podría seguir porque son fáciles y seguras. Bueno, para llegar a la verdad, quizá, si se puede, estupendo, pero si no, por lo menos para distinguir el error de la verdad y saber cuándo me estoy equivocando, ¿no? Y en ese sentido, la obsesión que tiene Descartes por la evidencia, es decir, porque la verdad en ese momento se convierte en algo que se tiene que revelar al sujeto, ¿no? Cuando hablamos en Descartes de esa exigencia de evidencia, siempre parece que pensamos con razón, ¿no? que la evidencia es una cosa muy subjetiva, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho de algo, esto es evidente, y luego resulta que te fijas mejor y lo que evidentemente era eso, pues resulta que era completamente al revés, ¿no? Pero claro, esto que Descartes llama evidencia no es eso. Se trata de aquellas cosas que serían evidentes, es decir, que serían de suyo notorias para cualquier hombre en cualquier situación, ¿no? Es decir, que se trata de una evidencia, una vez más, en sentido universal. Lo mismo podríamos decir en el caso de Spinoza. Claro, los propios Descartes o Spinoza son ejemplos de individuos que escogieron, digamos, la libertad de pensamiento y que, pues, quizá uno más que otro, sufrieron, digamos, consecuencias bastante amargas por eso, ¿no? Pero en todo caso, los dos se plantean esa cuestión que en su caso aparece como la libertad del sabio, ¿no? del hombre que vive según la guía de la razón, pero del sabio, como decía Spinoza, que vive entre ignorantes. Es decir, siempre está ese temor al grupo, ¿no? Spinoza llevaba siempre un sello que decía precaución para recordar que tenía que tener cuidado con lo que decía, porque naturalmente ahí estamos ante una libertad de pensamiento que vive, digamos, en un mundo que es todavía despótico, que no es en un mundo que en el cual el pensamiento libre es muy difícil de ejercer, porque, como decía muy bien también Kant, eso de la libertad de pensamiento no consiste en que yo pueda pensar lo que quiera en mi casa cuando estoy solo, no. Solo hay libertad de pensamiento cuando hay libertad de expresar el pensamiento. Porque solamente cuando dices en voz alta lo que piensas delante de otros en un espacio público, te das cuenta efectivamente de lo que has dicho. Y hay ciertas cosas que no se pueden decir en público porque se vienen abajo, porque no son sostenibles, ¿no? Por eso es tan importante que exista el espacio público, porque los tratos entre ladrones es muy difícil hacerlos en el espacio público, ¿no? Y de nuevo en esto del espacio público y en nuestra sociedad moderna, el papel de la confianza. Tengo aquí algún texto entre nosotros, quien lo estudió mucho era Maraval, don José Antonio Maraval, Casas Noves, ¿no? Que insistía mucho en que el dinero no era algo infamante, sino precisamente era una de las bases que había permitido la confianza y el desarrollo moderno. Y eso nos lleva un poco enlazando en parte con Hobbes, la aportación de Locke. No es casualidad, además, que
en ese siglo XVII de la Revolución Inglesa, la de 1640 con Hobbes y 1668 con Locke, hagan las aportaciones mayores a este proceso de individualidad que estamos hablando. Y una de las cosas fundamentales que define Locke, bueno, que como se sabe, a diferencia de Hobbes, los derechos naturales, la emergencia, recuerdan los derechos subjetivos que habíamos visto ya con Santiago Muñoz Machado y demás, y la emergencia de esos derechos subjetivos ya en Locke están en el estado de naturaleza, que son la vida, la libertad y la propiedad. Y ese derecho de propiedad por primera vez aparece, también es muy novedoso en Occidente, con una fundamentación racional. La propiedad, los ricos estaban pues mal vistos por las religiones en algunos casos, aunque se les alabase por otros, la caridad, etc. Lo que da un giro total a este tipo de cosas, que es la propiedad, en qué se diferencia o qué es lo que vale para la vida y la libertad del individuo, el que es propietario de sí mismo y por lo tanto es propietario de todo lo que produzca con su trabajo, con el cerebro y con sus manos y demás. Luego vendrá siempre que no deje. Es el principio de apropiación referente a la tierra, pues siempre que no deje, que deje a los demás, que no deje pudrirse aquello y que lo haga productivo. Es decir, que es un giro total, porque antes todo el sistema de propiedad está basado en los derechos históricos, en la herencia, exclusivamente en la familia, a partir de lo que tenemos un principio que se mantiene fundamental de unirlo al trabajo del individuo, con lo cual el trabajo también adquiere otro matiz. Como no hay ganancias absolutas en la historia, pues naturalmente eso tiene otros problemas. Es el paso de los pobres en Cristo a ser los pobres porque quieren, ¿no? Porque no trabajan, ¿no? Es decir, que nada es blanco o negro, ¿no? Pero realmente es un fundamento racional de nuestra sociedad absolutamente básico, ¿no? Sí, ¿no? Y una última cosa que yo antes he querido decir, pero no sé si he subrayado lo suficiente, es que, claro, es con lo que tú habías empezado tu introducción, ¿no? Que es el carácter moral de esta posición de lo individual, ¿no? Porque en el fondo, claro, cuando se habla, por ejemplo, de Hobbes y se dice, bueno, claro, si nosotros elevamos a los hombres a ese grado de universalidad que los eleva Hobbes, que no tienen vínculos, no tienen raíces, están separados de toda, entonces, ¿qué es lo único que les queda a esos hombres? Pues tienen miedo, ¿no? Tienen miedo ante todo de lo que puedan hacerse unos a otros, ¿no? Y el miedo está muy mal visto, tiene muy mala prensa, no sé por qué, tiene mejor prensa ser valiente y eso. Yo, como soy muy miedoso, no lo veo mal eso de tener miedo. ¿Pero qué significa eso del miedo? ¿No es sencillamente una opinión de Hobbes sobre eso que alguien llamaba el fuse torcido de la humanidad o de la violencia que nos hacemos unos a nosotros? No, lo que quiere decir Hobbes es que cuando tenemos a los hombres así desnudos, por así decirlo, de todas sus propiedades, lo único que les hace iguales a los unos y a los otros es que tienen un cuerpo caduco, capaz de ser atormentado, incluso de ser exterminado, que sufren, que se mueren, que evidentemente se les puede pasar por alto y se puede decir, bueno, me da lo mismo 8 que 80, porque en nombre de tal cosa, pero digamos, al final el sufrimiento siempre es individual. Y entonces no es que los individuos sean valiosos
por aquella diferencia que tienen con respecto a los demás. Son valiosos porque son inconmensurables, inconmutables, porque el sufrimiento no se puede conmutar, no se puede reparar. Por eso decía también Kant en alguna ocasión que las cosas que se pueden intercambiar tienen precio, pero las que no, como por ejemplo la dignidad, tienen valor, ¿no? Entonces, cuando se habla del desprecio a la individualidad, no hay que confundir el desprecio a la individualidad con las afrentas contra la identidad, porque en el fondo la identidad se alimenta de esas afrentas, de esos ultrajes, los convierte en combustible para seguir ese camino de antagonismo. No, desprecia la individualidad el que desprecia a la madre de Camille que iba en aquel tranvía donde ponían bombas los del FLN, quien desprecia, digamos, a esa mujer somalí que se sube al coche, ¿no? Es decir, desprecia la individualidad quien desprecia el sufrimiento humano y eso que son los hombres cuando no son casi nada, ¿no? Que evidentemente a eso yo, si me dejaran, lo llamaría intimidad. Hablamos de la intimidad, porque es otra de los temas que además nos afectan, yo creo, actualmente, ¿no? De una manera, también has escrito algunas cosas sobre ese tema, ¿no? Esos programas televisivos en que cada uno cuenta, en que parece que cuentan sus intimidades. Y eso nos lleva también, el individuo y la intimidad, a la mentira y la transparencia. En el estado de malestar, recuerdo que hablas de la nostalgia de la autenticidad, ¿no? En una trampa rusoniana que en su momento también en el siguiente ciclo veremos, ¿no? Lo de ese mito de la autenticidad que desde luego mi franja generacional lo vivimos muy directamente, ¿no? La autenticidad y la transparencia, ¿no? Esa gran falacia, ¿no? De que sea espontáneo, ¿no? Que sería un mandato de doble vínculo, ¿no? Es si muy dice, característico. Sea espontáneo, ¿no? Todos somos todos, supongo. Los que hemos visto películas de series americanas, siempre está ese momento en el que dice, sé tú mismo, ¿no? Y a mí eso me causa terror, porque dice, ¿y quién soy yo? Si es que no lo sé, o sea, no me acuerdo. No sé qué es lo que te parece para decidir, ¿no? Para decidir habrá que deliberar con nosotros, si no, es imposible. Entonces, relacionándolo con el espacio público, claro, la mentira institucional es un desastre porque efectivamente rompe la confianza de lo que hablábamos antes, esa confianza que es mayor porque en los sitios pequeños o en sociedades solistas que están en el principio de jerarquía, no importa la mentira. Porque o bien se conocen o bien está todo jerarquizado, da igual. Pero en nuestras sociedades de individuos importa mucho la mentira institucional porque rompe la confianza, como lo estamos viendo en nuestra más latente actualidad, ¿no? Pero sin embargo, en contra del mito rusoniano, la mentira privada, el aura de secreto, es absolutamente necesaria para la privacidad. Tiene otro sentido, ¿no? Bueno, me parece que es Steiner, ¿no? El que escribió eso tan precioso de que el ser humano, su característica es la capacidad de levantar falsos, es decir, de decir no a la realidad, de inventar mundos que no son de este mundo, que cuando se pasan llegamos al problema de las utopías y a una tradición que también tenemos en la cultura occidental. Antes, cuando mencionábamos la herencia hebreo-cristiana, de los hebreos nos viene ese mesianismo, esa esperanza mesiánica que de vez en cuando reaparece, como por ejemplo tú hablas en tu libro de la reaparición del comunismo con ese mismo sentido, ¿no? De mesiánico, de que todo va a ser absolutamente acabando todo conflicto, transparente, ¿no? El mito de la transparencia, que es puro totalitarismo, claro, y solo se puede mantener con la violencia. Claro, porque además es eso, es que no nos damos cuenta de que, ya lo he dicho antes, ¿no? La privacidad lo público y lo privado van juntos. Es decir, hay
miles de seres humanos que durante siglos y otros todavía no tienen el derecho elemental a la vida privada, no tienen el derecho a tener una habitación propia, como decía Virginia Woolf, a cerrar con llave su casa por la noche, a tener un lugar donde refugiarse del frío. Y esos, digamos, que tienen que vivir en la casa del amo, en la casa del otro, y que además tienen que soportar estar en intimidad con él, que no es nada agradable, esos que carecen, digamos, de derecho a la vida privada, ¿quiénes son? Pues los mismos que carecen de derecho a la vida pública, los mismos que carecen de vida pública. Es que allí donde no hay privacidad no hay tampoco. Claro, durante muchas sociedades fue un privilegio tener vida pública, los varones adultos libres griegos tenían vida pública, podían ir al ágora a discutir y luego además tenían una vida privada. No todos los habitantes de las polis griegas tenían ese privilegio, pero evidentemente la privacidad está ligada, digamos, a los derechos públicos, y allí donde se niega la privacidad se está negando en el fondo lo público, ¿no? Muchísimas gracias y le damos por terminado.